Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro miércoles de Mox. Sí, han regresado los miércoles de Mox porque estamos en cuarentena. Como sabrán, muchos países, incluyendo el mío, estamos en cuarentena. Hoy día es el día 10 y hoy día quería hablar de algo que me pasó en estos días en cuarentena que nunca me había pasado en mi vida. Es que me dio un ataque de ansiedad. A mí nunca en mi vida me había dado un ataque de ansiedad. Así que les voy a contar un poco de mi experiencia de lo que me ha estado pasando mentalmente estos días. Yo me considero una persona relajada, divertida, sin preocupaciones, y un ataque de ansiedad es lo último que podía haber esperado. Como muchos de ustedes saben, yo vivo solo en mi departamento. Mi departamento es grande, tengo comodidades, pero estoy solo, vivo con mi perro. El tema es que mi perro Cooper, sí, Cooper de acá, el fin de semana que anunciaron la cuarentena obligatoria, estaba en el campo y al día siguiente que estuvo en efecto ya no lo pude ir a recoger. Así que estoy separado de mi perro y no tengo ninguna compañía en absoluto. Y al comienzo dice, genial, voy a hacer ejercicio, voy a cocinar, voy a hacer muchos videos. Pero mientras fueron avanzando los días, eso fue disminuyendo para mí por lo menos. Y miren, todos los días he mantenido contacto con mi familia, con mis seres queridos. He estado haciendo ejercicio, limpiando, teniendo todo ordenado. Entonces, ¿por qué carajo me dio un ataque de ansiedad que yo nunca lo he sentido en mi vida? Bueno, para los que sufren de ansiedad sabrán que la ansiedad a veces es una cosa subconsciente que se manifiesta de la nada. Y es básicamente lo que me pasó a mí. Fue el día lunes, comenzando la semana me despierto y dije, ah, voy a ver las noticias. Prendo el televisor y salen las noticias. El virus mató a joven, bla, 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 bla. Y dije, ah, pucha, qué pena, ¿no? Y de la nada comencé a que no podía respirar. No podía respirar, no podía respirar. Y sentía que se me cerraba el pecho. Me comenzaron a dar náuseas y no sabía qué carajo estaba pasando. Y yo, que soy medio hipocondríaco, dije, ah, tengo el coronavirus, me voy a morir en este instante. Pero no fue así. Al comienzo estaba bien calmado y trataba de controlar mi respiración, respirando por la nariz, botando por la boca, pero ya no podía más. Llegó un punto que entré en literalmente pánico y lo primero que hice fue llamar a mis papás. Llamé a mi papá y para no preocuparlo le dije, papá, estoy un poco estresado, ¿podemos hablar un rato? Y comenzó a hablarme, pero cada vez que me hablaba sentía que se me cerraba más el pecho, tenía más náuseas, no sabía qué hacer. Y para no preocuparlo dije, ah, esto debe ser un ataque de pánico de ansiedad que yo nunca he vivido en mi vida, no quiero preocupar a mis padres, voy a llamar a un amigo que sé que sufre de ansiedad, que sé que tiene esos ataques y sabe lidiar con ello. Entonces llamé a mi amigo Sergio, un saludo para Sergio, y me guió un poco, me dijo que respire, que me concentrara en ciertas cosas y afortunadamente me pasó. Y ese día lo único que hice fue relajarme y trabajar en mi mente, que mi mente esté tranquila. ¿Y a qué voy con todo eso? Te estarás preguntando. Bueno, les quería contar un poco mi experiencia porque sé que estos días de cuarentena son bien difíciles. Estamos acostumbrados a tener contacto con humanos, a hablarnos, saludarnos, a abrazarnos y ahora de la nada no podemos por este maldito virus. En mi caso hay un factor importante porque yo estoy literalmente aislado. No hablo con nadie, no tengo mi familia cerca, no tengo mis amigos cerca, no tengo con quién hablar todos los días. Y creo que se sumó bastante. Y también el hecho de estar pendiente a las noticias, a especular a lo que va a pasar, a asustarme yo mismo, a hacer una narrativa apocalíptica sobre todo lo que está pasando, me afectó de una manera tan grave que mi cuerpo ya no lo pudo soportar. Entonces, este video es para decirles que en verdad es normal sufrir algo de ansiedad. Estamos en un estado de emergencia, estamos con el estrés a tope, esto nunca se ha vivido y es normal que tengamos momentos de debilidad. En mi caso, el lunes fue el pico más bajo de mi estado de ánimo, pero lo supe reconocer y supe llevar los pasos para sobrepasar ese episodio que tuve. Fue mi primer ataque de ansiedad en toda mi vida. Sí, fue horrible. Y si ustedes están en cuarentena y aislado, le quiero dar un par de consejos para que no caigan al punto donde yo caí ese día. Primero, no estés pendiente a las noticias todo el maldito día. Eso te va a causar paranoia, va a jugar mucho con tu mente y vas a estar pensando en eso todo el día. Ese es un grave error que yo cometí. Lo segundo, como ya todo el mundo sabe, obviamente, es mantenerse ocupado y muy importante hacer deporte para que tu mente también se ejercite físicamente. Y lo tercero, si tienes algún tipo de problema, cálmate, respira y llama a alguien. Siempre estate en contacto con otras personas y cuéntale tu situación de cómo está tu mente. Bueno muchachos, eso le quería contar a este miércoles de Mox. Les cuento que voy a seguir haciendo videos de miércoles de Mox para contarles cómo va mi estado de ánimo en esta cuarentena. Así que muchas gracias muchachos, cuéntenme en los comentarios
si han pasado por esto, si han sufrido de ansiedad o de ataques de ansiedad, o si les ha pasado un episodio gracias a esto que está viendo el planeta ahora mismo. Pero nada, como siempre, yo soy Mox y nos vemos tal vez mañana, tal vez el viernes, y de todas maneras, el próximo domingo. Y si no lo sabes, ahora lo sabes. I wore my sneakers, not a sneak, my deep upset.